Hello class, good night to you, good evening. Good evening, teacher. Hello, hello, good evening. Good evening. Hi, how are you? I am fine. You're fine. Good evening, teacher. Yes. Okay, we are ready. Let me see. Okay, class. Today is Thursday. Thursday. And don't forget that tomorrow we are going to have a class. Tomorrow, Friday, we are going to have a class. Okay. So be ready to come tomorrow. Okay. Yes, we have a class and we are going to finish section number three tomorrow. For section number three, remember, we also have the midterm exam. No olviden tomar el midterm exam también, not only the exercises, but we need to complete the midterm exam, okay? ¿Cómo van con la sección número 3, clase? ¿Ya completamos la sección 3? ¿Será que hay algún ejercicio que necesitemos ponerle atención en esta clase? ¿Completar incluso como grupo? Siempre recuerden solicitar ayuda si hay algo que no queda claro. Si hay algún ejercicio que me está dando dificultad, pero también motivarles. Muchas veces ya ha pasado que hemos resuelto el ejercicio. Ok, tuvimos ahí un problemita con el internet. Veamos. Me voy a cambiar de red. Esperemos que no vuelva a pasar. Ahí estoy ya. Bien, lo que les decía, si resolvemos los ejercicios en clase, recuerden tratar de revisar la grabación de la clase si es que no asistieron a la clase, ¿ok? Para que así tengamos claridad de qué cosas hicimos en la clase, qué ejercicios se resolvieron y podamos pues completar lo que hagamos en plataforma. Ok, class 701, ya estamos listos para iniciar la clase and let me present the topic. Oh, no, class. No, 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 no. I don't know what's going on. Ya van dos veces que me saca. Eso me asusta un poquitito. Bien, mientras trabajamos, esperemos que no se vuelva a desconectar. Si no, vamos a trabajar con los datos de mi teléfono para que la clase, pues, se pueda desarrollar con normalidad, ¿ok? ¿Qué les decía? ¿Qué clase vamos ya? What class is this one? Is this class number five, number six, class? Seven. Seven, Seven. that's all right. Class number seven. Do you remember the last exercise from yesterday's class? ¿Qué hablábamos ayer? Había un tema en específico ayer. What was the topic? You can't miss it. Ah, you can't miss it. Okay, that is the title of section number three. Pero veíamos esto. Look what we have. We didn't have Preposition enough of play. prepositions of place. Y les decía, vamos a revisar solo cinco. Five prepositions. Preposition on. Preposition on the corner of. The preposition across from. The preposition next to. And preposition between. Only five. In this case, prepositions of place, okay? On the corner of, across from, next to, and between. I was explaining yesterday that the preposition on is going to be used whenever we are talking about avenues and streets. Siempre que hablemos de una avenida, de una calle, vamos a referirnos
ocupando la preposición on, the preposition on. No puedo decir at Main Street, no. In Main Street, sería incorrecto. Tengo que usar on Main Street. And we didn't finish this exercise. Así que completémoslo como primera actividad. So we can have a similar example after this one. Number one, what do we have here? The coffee shop. Class, where is the coffee shop? Look, here we have a coffee shop. The coffee shop is on Main Street. Mm-hmm. Now let's complete the second idea. Segunda idea. It's next to a store. And here we have the true store. Next so we are going to say that is next to. Next to. Muy bien, está a la par. It's next to the shoe store. Tell me about number two, the movie theater. Where is the movie theater, class? Where is the movie theater? It says the movie theater is on Park and Third. Ese es el nombre, miren, de una avenue, Third Avenue, and that is the name of a street, Park Street and Third Avenue. Y les dije qué preposición ocupamos cuando hablo de una calle. On, easy. Ahora la segunda parte, segunda idea. It's the park. Acuérdense, estamos comparando the movie theater and the park. ¿Será que está between? Al otro lado. Está across from. ¿Por qué? Porque necesito hacer esa acción, cruzarme en la calle para llegar al destino. In this case, to get to the park. We cannot say it's next to, because it's not. It's across from the park. Number three, class, tell me about the gas station. If you see, the gas station is right here. Gas station, and then we are mentioning the parking lot. Aquí es el parking lot. Miren. Comparemos entonces, ¿en dónde se encuentra la gas station? What do you think? Is it in front of or is it across from? ¿Qué consideran ustedes? Across from. ¿Verdad? Es across from porque hay una calle que lo divide. Si solo fuera, este caso, un pasaje o una acera tal vez, algo muy, muy corto de transitar, ahí sí podría ser in front of. Pero como debo cruzarme la calle, igual, where is the gas station? Is across from, it's across from the parking lot. Now, we have this one. It's Second and Market. Second Avenue, Market Street. ¿Qué preposición ocupo? Between. On the corner. Ah, puede ser on, no. ¿Será que está exactamente on the corner? No, not really. No, on the corner está entre la avenida y la calle. Sí, miren, ¿qué está entonces on the corner? ¿Cuál está on the corner? Yo consideraría este, the department store, esa sí está exactamente on the corner. Acá ya no está on the corner. Entonces pongámosle on. It's on Second Avenue and Market
street. Okay. How about number four? The post office. Where is the post office? Y tenemos acá el complemento Main Street and Second Avenue. Look, here I have the post office class. ¿Qué decimos de la post office? Where is the post office? Ajá. Está entre. Ah, pero ahorita me está hablando de calle. Será entre la calle. One more time, we need to use the preposition on. Very good job. And then we have, it's the hospital. Yeah. Está comparando la post office y luego me menciona el hospital. What is the correct preposition? Será across from or next to? Oh, very good job. It's next to. Next to. Next to the hospital. How about number five? Tell me about the bank. Where is the bank? It says the restaurant and between store. Easy, that's all right. ¿Qué significaba between? What is the meaning of between? Entre. Y si menciono tres lugares, the restaurant, the department store, and the hospital. ¿Será que seguiría usando between? No, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles dije que se usaba? Among. Pero como ahora solo me da el nombre de dos lugares, ahí sí. Between, veamos si es cierto. The bank, Citibank, it's right here. ¿Ven algún edificio extra en esta cuadra? In this block? No, ¿verdad? No hay, solo vemos un arbolito por acá. Entonces aquí sí es between the restaurant and the department store. Concluyamos la idea. It's Third Avenue. ¿Qué preposición ocupo? On. On. All right. It's on. On Third Avenue. Okay. Questions about this exercise class. ¿Preguntas sobre este ejercicio antes de que nos movamos a otro? Yo quiero preguntar. Vamos, escucha. La preposición across from, ¿qué significa? Muy no bien. Es sobre, no es sobre. O, no, sí, vaya, muy ¿a bien. Través, pues ¿a través? No, a través es otra palabra. Sería como cruzar, ¿verdad? Es como cruzar, es la acción, across, cruzarme. A través sería through. Tengo que entrar, pongamos un ejemplo, al restaurante y atravieso el restaurante y salgo por la parte trasera. Eso es a través, through. Across from, sí hace referencia cuando debo cruzarme. Cruzarme la calle de un lugar a otro. Acuérdense que hoy estamos viendo preposiciones para dar direcciones. Entonces, en español las usamos mucho, solo que quizás no nos damos cuenta del uso que hacemos. Y en inglés es muy similar. Any other question? Questions? ¿Cuál es la diferencia entre between y among? Que se me olvidó. Vaya, between es cuando estoy comparando entre dos lugares. Veamos otra vez el ejemplo del banco. Look, tengo el banco en medio de qué, lugares. Ajá, de department store and the restaurant. Solo hay dos lugares, entonces está justo en medio. Si ya en el mismo bloque, la misma cuadra, yo le pongo aquí a la par otro edificio, ya no sería entre dos lugares, porque ya existe un tercero. Cuando quiero hacer la comparación,
de que un lugar está entre uno y dos lugares, ahí es between. Pero si ya tengo un lugar extra, ya no puedo decir between, tengo que decir among. Among. Uh-huh. Among. Cambia la palabra, la preposición. ¿Okay? No sé si quedó claro. ¿Quedó claro ese ejemplo? Yes. Sí, quedó claro. All right. Ok. Bien, les envío estas respuestas para que siempre les quede ahí. Me gusta que les quede en su teléfono porque creo que durante el día, ¿qué es lo que más tocamos? ¿Será nuestro cuaderno de inglés o nuestro teléfono o your cell phone? El cell phone, right? Entonces, siempre que tengan el tiempo, vean esas imágenes. Y, ok, just give me a second. Y repasen el contenido. Por eso me gusta dar como esos pedacitos de clase en imágenes, para que ustedes, incluso si ya no están en este curso, quedan esas imágenes guardadas ahí, que ustedes lean. Y que sigan repasando, ¿ok? That's all right. Ya veo a 21. Creo que vamos a pasar la asistencia ahora temprano. We are going to check the attendance list. Porque hoy sí tenemos dos ejercicios de clase, ¿ok? So, please, say here or say present. Quiero ver quién me escribió en el chat. Walter dice por ahí, ¿verdad? Va manejando. ¿Alguien más que haya escrito en el chat? Aquí en Zoom, porque no lo he revisado. Ok, ahí está clase. Hermano ha escrito. No le sale el video. Oh, really? Ok. Bueno, ya vamos a ver cómo resulta. Y aquí vamos. Groups from 7 to 8. Okay, Andrea Estela Costa. Here, teacher. Excellent. Andrea Natalia Rivas. Present, teacher. Excellent. Débora Rosette Guzmán. Débora Rosette. Vaya. Hoy es jueves, dijimos, ¿verdad? Dolores Patricia Chávez. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Ay, Dolores Patricia. Griselda de la Paz Delgado. Present, teacher. Ok, Griselda Irving Alirio Alvarado. Hello, Irving, teacher. Yes. Dígame. Rudy. Rudy. Ah, vaya. Dígame, Rudy. Ah, ok, ok. Tranquilo. Ya me mira. Ahí estoy. Hoy sí, que se había hecho, Rudy. Yo ahí pensé estaba, que era solo, Irving. Es que solo el audio. Le escuché la clase, sí, pero no veía. Ah, ok. Pero hoy sí ya lo vemos. Sí, ya hoy sí ya lo oigo bien. Excelente. Jacqueline. Cortado. Vanessa Quijada. Sí, estaba pasando. Okay. Jacqueline Vanessa. Okay. Present. Excelente. Present. Very good, Jacqueline. Jenny Margarita. Present. Ok, Jenny. Jessica Carolina. Present. Hey, Jessica. Jessica Elizabeth. Present. Ok, very good. Julissa Guadalupe. Julissa Guadalupe Aguilar. Here. Ok, that's all right. Karen Alexandra. Present. Ok, Karen. Carla Azucena. Present, teacher. Ok, Carla. Carla Elizabeth. Present. Very good. Carla Patricia. Present, me. Very good. Lenin Hernandez. Present, miss. Very good. Luis José. Luis José Guardado. Mercy Esther Blanco. Present. Ok, Mercy. Me hizo una pregunta, a mí me pasó lista. Soy Catherine Marielos. Catherine,
cierto, Catherine. Sí, ahí está. Catherine María Hermanos Meléndez. Le puse ausente, no sé por qué. Gracias por estar pendiente. Rosa Elizabeth Cortés. Presenta. Okay, present. Very good. Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián Edgardo. Rudy Armando Munguía. In here, teacher. Very good. Valeria del Carmen Alfaro. Present, miss. Very good, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Vanessa Alejandra. No, Sebastián, no le escuché, pero ahorita ya le actualicé. Walter Bernal Martínez. Walter. Present. Muy bien, Walter. En Wendy Beatriz Toledo. Present, miss. Muy bien. No sé si es que yo no lo escucho. Sebastián, o también ustedes, clase. Sí, porque no le escuché hasta que me escribió en el chat. Sebastián, supe que estaba acá. No se escuchó. ¿Verdad que no? No se escuchó, no. Ahí lo veo, porque sí lo veo, pero no, no se escucha. Y ayer estuvo aquí Sebastián. No, ¿verdad? Ajá, porque ahí sí veo ausente ayer. Bueno. Tratemos de ver qué pasa. Si quieres, salga y vuelve a entrar. Sí, sí. Para que tal vez funcione. Ok, excelente. El otro teléfono es conectado ahí para escuchar. Ajá, veo a Rudy con dos dispositivos. Bueno, no se preocupe, Rudy. Ok. Bueno, pero estamos bien. Sí, para escuchar. Ok. Class, miren qué vamos a hacer ahora. Algo bien similar con lo que ya hicimos. We are going to give direction. Look, what is the meaning of this? Giving directions. What is that? Giving directions. Giving directions. ¿Qué será eso, clase? Giving directions. Dar dirección. Dar direcciones, muy bien. For example, si yo le digo, hey, class, where do you live? Uh-huh. Where do you live? ¿Será que pueden darme la dirección de su casa o darme una ubicación cercana? Where do you live? Yes? No? Yes. ¿Por qué se me quedan callados? ¿Sí sabemos o no? Entonces, ese va a ser nuestro propósito de esta clase. Sí, my. Sí. So where do you live? I am living in Puerto de la Libertad. Ah, I live in Puerto de la Libertad. Pero qué más, si yo le pregunto, pero no me ubico, estoy en el Puerto de la Libertad, ¿cómo llego a su casa? Ahí es que quiero que lleguemos. En Boulevard Conchalío, 4. ¿Pero qué preposición ocupo? On Boulevard. Acuérdense de las preposiciones. I live on. Y decimos el nombre de la calle, el nombre del boulevard. Entonces, esa es nuestra meta para ahora. ¿Cómo se dice poniente? Vale, ya vamos a ver todo eso, cómo se dice sur, poniente, o cómo ubicarme por los puntos cardinales. Pero ahorita quiero que veamos eso para que nos ubiquemos un poquito, ¿ok? Muy buena pregunta, Catherine. Great job. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is It Far From Here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you.
Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give Okay, before we practice that, let's go back to the conversation. Vamos a silenciarlos un ratito, chicos. Bueno, vamos otra vez a la conversación porque es bien interesante. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is It Far From Here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. What do you see here in the conversation? Who is these people in the conversation? ¿Quiénes son ellos, clase? Who is these people in the conversation? Let's listen and practice. Turista. Okay. Turista. Here we have exactly. Who is this guy? It's a... Una señora y un turista. Ajá. He's a tourist. Look. He's a tourist. He has a camera. It's a tourist. And we don't know the name of this lady. She's a woman. It's a woman. Very good job. Look, we have here the first question. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am. Do you know the meaning of ma'am? Ma'am. What is ma'am? Yes, ¿quién ha visto o escuchado esta palabra? Ma'am. What is that? En el ejército, dicha. Excuse me, ma'am. Esto hace referencia a... Es una forma señora. Muy formal cuando queremos referirnos a una señora. ¿Ok? Madre. Not really, no. Vale, voy a poner la forma completa de ma'am. Fíjense que... es bien utilizado cuando nosotros no conocemos a una persona, en este caso a una señora, cuando queremos sonar muy formal, pero más que todo se ocupa para las señoras. Para los señores sería man. Es como señora, llamarle a una señora. ¿Cómo se pronuncia? Ma'am, ma'am. Okay, o viene también como de madame. ¿Han escuchado esa? Madame. ¿Sí? ¿Han escuchado yes, madame? Yes, es una forma... Francés, ¿verdad? Sí. Entonces hace referencia a madame, que también la podemos utilizar en inglés, solo que se sí, va a escribir de esa forma. Y significa señora, mi señora. Y es una forma muy, muy formal de hablarle a una señora. Como de forma elegante, teacher. Como elegante, ¿verdad que suena elegante? Ma'am. Entonces lo pronunciamos tal cual se lee ahí. Ma y luego am. Ma'am. ¿Qué clase? Ma'am. 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 Excuse me, ma'am. Excuse me. Para entablar una plática, teacher. Sí, para entablar una plática, en este caso, con una señora y referirnos de una manera muy formal. Miren acá, está la traducción. Discúlpeme, señora. Pero es una forma muy, muy formal. ¿De qué manera lo traducimos a español? ¿Qué usamos nosotros para ser muy formales? Señora, yo creo que señora ocupamos, ¿verdad? Miss, disculpe, sería como para señora. Ya de más edad. Ah, sí, 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 eso sí también. Para es una señora mayor también. De avanzada edad. De, ajá, fíjense que si le ponemos un rango de edad, tal vez mayor de
40, diría yo. 50, tal vez. Ma'am, señora. Okay. Hey, can you help me? Excuse me, ma'am. Can you help me? Primera expresión. How do I get? How do I get to? ¿A dónde quiere llegar el turista? How do I get to? San Patrick. Ah, very good. How do I get? Get. ¿Qué significa el verbo get? How do I get to St. Patrick's Cathedral? ¿Cómo llego a la catedral de San Patricio? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. Okay, first expression that we have here. Miren, just walk up. Walk up. Walk viene del verbo caminar. Up, walk up, camina hacia arriba y le menciona las calles. ¿Qué calle, clase? Just walk up. Fifth Avenue. Avenida. Two. Fifth. Ok, miren acá. Le está diciendo ambas calles. Ambas calles, ok. Vale. Vamos a silenciar un ratito. Escucho un eco, fíjense. Vaya, lo silenciamos un ratito a todos. Entonces, walk up sería mi primera expresión. Recuerden que estoy ubicando a alguien. Camina hacia arriba, sobre o por la Quinta Avenida hasta la calle 50. Luego. Where is the cathedral? Is on the right. Where is the cathedral? On the right. ¿A su derecha o a su izquierda? Where is it? Derecha. Ajá. Está a la derecha. Okay. Primera expresión, walk up on the right. Next. Sigue dando más ubicaciones. Is it near Rockefeller Center? ¿Será que está cerca? ¿Está cerca? Sí. ¿Está cerca del Rockefeller Center? Yes. Le dice que sí y le da otra ubicación. Miren acá. Yes. It's right across from. Aquí ocupamos la preposición across from. Está justo. Aquí van a ver, miren, enfrente o justo al cruzarme el que el Rockefeller Center. Thank you. ¿Listo? It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Okay, ya se ubicó con el primer lugar, St. Patrick's Cathedral. Ahora pregunta por un segundo lugar. And where is the Empire State Building? And where is this, the Empire State Building? ¿Cuál es el segundo lugar al que quiera llegar? El edificio llamado Empire State. Empire State. There we go. Veamos cómo lo ubica la señora. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Oh, look, where is it? It's right behind you. Está justo atrás de ti. Atrás de ti. ¿Y qué le dice luego? Just turn around and look up. Escuchemos. Just turn around and look up. Solo date la vuelta y mira hacia arriba. Just look around and look up. Entonces miren una conversación muy básica, preguntando sobre dos lugares y tratando de ubicarnos, dando nombres de calle, diciendo que está a tu derecha o a tu izquierda. Camina hacia arriba. Ve o camina esta calle hasta abajo, hasta el top. Está atrás de ti. Entonces, así es como nos tenemos que ubicar. ¿Okay? So, giving directions. So, continuemos con la explicación. Here we go.
It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So, let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to? And we mention a place. Or, how can I get to? Then we mention a place. Four answers. Walk up. Go up. Walk down. Go down. Turn left on. Turn right on. On the right. On the left. Interesting. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. Okay, let's stop here because this is very useful information. Esa sí quiero que la copien, okay? Questions. ¿Cómo puedo preguntar cómo llego al centro de San Salvador? ¿Cómo llego a San Miguel? No importa el lugar. Tengo dos preguntas. How do I get to? How do I get to? Get, ¿cómo llego? How do I get to? La terminal de Occidente. How do I get to la playa El Mahahual? How do I get to Morazán? Okay, y mencionan acá el lugar. Or you can also use the verb can. Usamos el verbo can. How can I get to San Salvador? How can I get to La Libertad? The same. You are going to mention the place. ¿Y cómo respondo? Tengo acá expresiones que van a servir. Walk up, camina hacia arriba o ve hacia arriba. Walk up, go up. Casi siempre estas dos. Bueno, estas primeras cuatro. Vamos a mencionar el nombre de la calle o el nombre de la avenida. Walk up Third Street. Aunque en El Salvador le llamamos diferentes a veces a las avenidas. 69 Avenida Norte, Sur. Y ahí me preguntaba, entonces, teacher, ¿cómo digo Norte, Sur? ¿Cómo digo Poniente? ¿Okay? ¿Será que nos ubicamos así nosotros? ¿Con los puntos cardinales? ¿Yes or no? Sí, sí, porque allá en Estados Unidos que ocupan el West y el East, ¿sí? Aquí no, aquí es Oriente y Poniente. Ajá, okay. Ahí son los, ¿verdad que son iguales? Oriente, sí, son iguales. Oriente, sí. Y Poniente. Entonces, ¿cómo traducimos Poniente? ¿Sería? West. West. ¿De qué otra forma le llamamos al Poniente nosotros? Aquí le decimos a la oeste. Aunque casi no ocupamos oeste, ¿verdad? Que sea más solo... que todo en Honduras, sí, ocupan esa, sí, esa, de, así de ese tipo. Oeste y este en Honduras, poniente. Y en Nicaragua. Poniente, casi solo le llamamos poniente. Aquí es poniente, entonces... oriente, dice. ¿Al poniente o al oriente? Bueno, allá en Nicaragua todo va hacia el lago, ¿se acuerda, teacher? No se ha escuchado algún nicaragüense. Ajá. Tantas cuadras al lago, dice, ya no dicen. Ah, ¿en serio? Todo es la referencia, no se ubica al lago, por... sí. Okay. No, lago va todo. Ajá. Entonces, ese es el punto de referencia. De referencia. Casi solo estas ocupamos, poniente y oriente. Griselda, sí. Dígame. Sí, es verdad, Rudy. Tell me, Griselda. Ajá, ok. Este teacher, pues, significa direcciones en español. ¿Significa? Perdón. Dirección en español. La palabra No, en este caso no, address. Es no, una la... poniente. Hace referencia al punto. Es un punto de referencia. Sí, punto. Gracias. Y como les decía, address. Decimos a veces 69 sí. Avenida o Poniente, Oriente, 75. Y así decimos. Entonces, si ustedes quieren mencionar, ahí... dígame.
el término del para dirección es address, ¿verdad? Para decir address y dirección. My address no. is, ajá. Sí, cuando voy a referirme para la casa, ajá. Ajá, my address is urbanización estadio 2, ¿verdad? Sí. That's all right, ajá. Muy bien. Mi dirección okay, es. Ok, teacher. O podemos decir I live in y mencionamos San Salvador. Este sí. Es como más general. Es el más común, ¿verdad, teacher? Yes. I live in living. Pero cuando queremos ubicar clase, where is. De stadium, ¿en dónde queda el estadio? Ahí sí tenemos que dar lugares específicos. Está cerca de, está a la par de. Para eso son las preposiciones. It's next to, it's sí. Across from. Sería el México estadio es is near from the 49er stadium. So, ok. That's all right. Vale, entonces decía, estas cuatro, walk up, go up, walk down and go down, es para referirnos a las calles. Miren esta, turn left, on, turn right on, significa que tenemos que darle la vuelta a la esquina, to the corner, right and left, y luego on the right, algo que queda sobre una calle. It's on the right of Fifth Avenue. It's on the left of that avenue. Está a tu derecha, a tu izquierda. Okay? But look, tengo la misma información acá. I have the same information here. No se preocupen si no copiamos. Y aquí está con ejemplos. Directions. ¿Qué preguntas puedo hacer? How do I get? How do I get to Rockefeller Center? Center. How do I get to the New York Public Library? Lo que les mencionaba, walk up and go up, hace referencia a una avenida. Okay. Podemos decir walk down, go down. Camina hacia abajo, ve hacia abajo de la Fifth Avenue. Turn left on. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando hablamos de on, podemos mencionar calle o avenida. Turn left on 49th Street. Or you can turn right on. Street or avenue. A street or avenue. Queda okay, tu teacher. Derecha. Queda tu izquierda. Teacher, solo, perdón, para la Main Street, ¿cuál era? Me dijo... Recuérdame que es como no vi el cuando estaba dando la referencia. Cuando, vaya, aquí tengo yo para las calles ¿sí? y para las avenidas. Cuando es la avenida principal, lo mismo. Sí, puede ser on. On the 49th Street, digamos, por exacto. ejemplo. Exacto, muy bien. Siempre cuando, va a ser digamos, la Alameda Roosevelt, teacher. On. Siempre es on. Okay. A New Leaf. Ah, ok. That's right. ¿En cuál es que cambia el otro término que me dijo? No, siempre para calles y avenidas es on. Yes. Ah, es parejo, el mismo. Es ah, el okay. mismo, exactamente. Questions okay. about y this. Cuando digamos así, teacher, uh-huh. así como acá el municipio de Nejapa, digamos, si me quiero referir acá, si yo le quiero dar referencia, uh-huh. digamos, el municipio de Nejapa, cerca del pupusódromo de Nejapa. Ah, ¿cómo decimos? Esa frase. Cerca de, ¿cómo decimos cerca de clase? It's ajá. near. Cerca de near. Y luego decimos el lugar. El nombre sí siempre se mantiene, Pupusódromo Nejapa. Sí, fíjense que sí, los nombres propios, hay algunos que no les podemos dar traducción. Que hay algunos que sí, por ejemplo, las playas, ya no decimos playa, decimos beach. El estadio, stadium. Hay okay. cosas que sí se pueden traducir. Parque, sí. park. Ok. Uh-huh. Supermercado, supermarket. Pero hay lugares en sí que no se les cambia nombre. Porque o no tienen traducción, no tiene lógica su traducción. Así como los pueblos, ¿va? Ajá, los pueblos. Tal vez la traducción, ahí sería la palabra pueblo, pero el nombre no se le cambia, ¿ok?
questions. Miren, tenemos este ejercicio. A ver cómo Betty, nos va. Y si vamos acá para... Ajá. Sí, donde está este, el Huayúa, digamos, para referirnos a Huayúa cuando vamos ahí al festival gastronómico. Porque unos amigos en inglés me preguntaron la vez pasada, no ayer cómo decirles. Sí. Vamos al festival gastronómico en Huayúa. Ok. Ajá, se queda... Ok, cuando nos referimos en Huayúa, en San Salvador, en un pueblo que tiene nombre, ¿qué preposición ocupamos? In. O podemos ocupar también in. Digamos que hablo del pueblo, sería in San Salvador, in San Sebastián, in Morazán, pero quiero hacer referencia a un lugar exacto dentro de mi pueblo, en el parque, en la iglesia, ya no ocupo in, ocupo la preposición at the park, the hospital, at the supermarket, at the library. En general, muy bien. Thank you. Yes. Teacher, dígame, sería para lugares, ¿verdad? Así como usted dijo. Sí, la digamos, ustedes viven en La Libertad. Oh, aquí está, La Libertad. Como es un lugar demasiado grande, nosotros decimos la preposición in. I live in La Libertad. ¿Y en dónde nos vamos a reunir? ¿Cuál va a ser el punto de referencia cuando nos vamos a ver? Ah, nos vamos a ver en la iglesia. Miren, ya es más específico el lugar. At church. Ah, pero podemos vernos en el supermercado. O en el muelle. At the supermarket. O nos vemos mejor. Teacher, en la cuando playa. Se dice en el comedor de, con el comedor de la niña Juana ahí en Palmarcito. Como es un lugar específico también, ocupo at. ¿Ok? At. También. Sí. Ah, ok. Cada vez que mencionemos lugares específicos, ya más determinados, es at. At the supermarket, at the beach. Pero ¿en dónde es que vives? En La Libertad. No estoy haciendo referencia ni de un municipio incluso, sino de el departamento. Es algo enorme, algo grande. ¿Ok? En La Libertad. Así como los de Tamanique. Ajá. Ahí está exacto. Cerca Tamanique, digamos, llegando a ver. El primer pueblo es Talnique y Manique. Digamos, si queremos separar esos dos pueblitos, así para decirle a alguien extranjero. Sí, lo voy a llevar cerca de, digamos, nos reunimos cerca de Talnique, entre Talnique y Tamanique, digamos que le queremos decir a un norteamericano, sí. Uh-huh. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Va? Encontrémonos ahí adelante del Puerto de la Libertad, entre Talnique y Tamanique. Okay. Sobre la CA1, creo que es la carretera, ¿no? Ok, ok. Ajá. ¿Cómo that's pondríamos right. Eso? Eso sería siempre, ahí sería in. Siempre en La Libertad. Sí, ajá. Porque es igual, sigue siendo muy... Vaya, pero, teacher, yo no sé dónde queda la iglesia. Ahí es que ocupamos las expresiones. Digamos que la iglesia está a la par de el supermarket. ¿Cómo le podemos decir? Podemos next decir... supermarket. Ah, decir exactamente, ¿saben qué? The church... is next to the supermarket. Uh-huh. Y ya doy más ideas, ya voy. A la izquierda tiene la alcaldía. A la izquierda tengo la alcaldía y podemos decirle. A la derecha la salida a Tamanique. Muy bien. Recto hacia Tamanique. Ajá. Uh-huh. Is to de left, a la izquierda, digamos, es a la izquierda, ajá, o la queda alcaldía. A la izquierda. De la alcaldía. ¿Cómo decimos alcaldía? City Hall. Ah, City Hall. Uh-huh. Ah, ya. Está a la izquierda, está a la derecha.
pero no me sobre ubico, la... no me ubico, ve hacia arriba, le decimos. Ok, go up. Go up. ¿Cuál era la otra que usábamos en lugar de go up? Walk up, camina hacia arriba. Walk up. Y usamos el nombre de una calle o de una avenida. On. Ahí está, creo que la tercera o cuarta calle para hacia la derecha. Inventémonos, digamos que es la tercera calle. ¿Cómo decimos tercer calle, clase? Third street. Third street. Si tiene nombre, mencionamos el nombre. Ok. It's on third street. Sí. Pero es que todavía que seguimos perdidos. Entonces vete a la izquierda. Dobla en la izquierda. ¿Cómo le decimos? Ok, entonces. Ok. Turn. Entonces cruza a la izquierda. ¿Ah? Ajá. ¿Cómo le digo? Que cruce a la izquierda. Right on. La calle del puente, lo dicen ahí, por la calle del puente. Ajá, y como siempre va a cruzar sobre una calle, va a cruzar sobre una avenida, on, turn right on, inventémonos otra avenida. La calle, la calle del puente hacia la avenida, la avenida Shafiq Handel, algo así parece que se llama. Turn on Shafiq Handel, no me acuerdo cómo se escribe, Shafiq, S-H-A. Ahí está. Avenue, así pongamos. Shafiq Avenue, correcto. Sí. Y ahora creo que ya no nos perderíamos. La idea es dar tantas referencias para que alguien se ubique. Así como hacemos en español. Leíste un obelisco. Muy bien. Right. El obelisco dice, sí. ¿Quedó claro más o menos cómo hacemos? Encontrarás a la madre del Club de Leones, dice. Ajá, exactly. Es bien común dar ese tipo de referencias, ¿saben? Porque a veces no nos ubicamos el obelisco del Club de Leones, dice. Yes. Ok. So, una pregunta. De tour right es mirar a la derecha. Right es su derecha. Pero la palabra que dice tour, yes. Okay. Girar, sí, es girar, turn left on, ir a la izquierda, ir a la derecha. Okay. En la plataforma ustedes tienen este ejercicio, hoy no nos fuimos en grupo, pero sí, se parece mucho al que ya vimos, the map, we have a map and we have a listening activity. Okay. 3.7, ¿va, teacher? Yes. En este caso es más que todo identificar el nombre de los lugares. ¿Para dónde van? Where are they going? ¿Para dónde van? Y en el caso de las preposiciones, ustedes van a encontrar, bueno, en ese también. Este de Nalo, ¿va, teacher? Aquí está. Sí. Vamos a hacer, si quieren, tenemos 5 minutos. Hagamos el 3.10, porque acá sí, vamos 3. A ocupar 10. Preposiciones. ¿Okay? Vamos a escuchar, a ver cómo nos va. Here we go. Oh, tengo que abrirlo. I need to open it now. Vale, vamos a escuchar y vamos a tratar de responderle juntos. Here we go. Ok. Units 13 to 14 progress check. Page 98. Exercise 1. Listening. What are you looking for? Okay, aquí vamos. Listen to the conversations. What do the people need? Where can they get or find it? Complete the chart. 1. Okay, number 1. What are you looking for? I'm mailing some letters and I need some stamps. What are you looking for? ¿Qué está buscando? I am mailing some letters. Mail, I am mailing some letters. ¿Qué está haciendo? ¿Quién puede identificar qué hace? Mail, ¿qué significa mail? El correo.
Muy bien, estoy enviando unas cartas, en este caso por correo. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great. Thanks. Okay, ¿qué necesita? Stamps. You can get some. ¿Escucharon el lugar que mencionaba? At the drugstore. At the movie theater or at the bank. At the drugstore. Muy bien, muy bien. Drugstore. Number two, what do they need? ¿Qué necesitan? Escuchemos la dos. Okay. Two. So what do we need? I think we have everything. What do we need? I think we have everything. Creo que tenemos todo. Sandwiches, fruit salad, cookies. Oh, wait. We don't have any drinks. Let's stop at the supermarket on the way there. We can get... Okay. Wait. We don't have any... ¿Qué les hace falta? Tienen comida, but... Bebidas. They don't have any drinks. Oh. They drink drinks. Una palabra clave. ¿Escuchan el verbo drink? Ah, a eso se referencia. Some lemonade. Good idea. Okay. Number three. Let me see. Number three. Where is the gas station? Aquí se va a escuchar una preposición. ¿Será que está next to the drugstore? On the corner of Main and First, or by the supermarket? Veamos. Excuse me, is there a gas station around here? I think there's a gas station on the corner of Main and First. Just drive down Main Street for four blocks. It's on the left. You can't miss it. I'm glad it's not far. I really need more gasoline. One more time. We don't have any drinks. Okay, let's stop again. At the supermarket on the way there. We can get some lemonade. Good idea. Okay, listen. Three. Excuse me, is there a gas station around here? I think there's a gas station on the corner of Main and First. I think there is a gas station. Mencionó por ahí. On the corner of Main and First. Y luego le da más detalles. Escuchemos. Just drive down Main Street for four blocks. Just drive, maneja tres bloques y le menciona hasta dónde. It's on the left. You can't miss it. I'm glad it's not far. On the left. I really need more gasoline. Vamos a ver. La número cuatro. ¿Qué nos preguntan? How can the woman get to a restroom? Necesita un baño. ¿Cómo puede llegar a un baño? Aquí ya está un poco más larga la explicación. Pobrecita. Four. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for two blocks and turn left. Okay, ¿qué fue la primera indicación? Go down or go up? Go up. Ah, entonces puede ser esta o esta. Veamos más detalles. Le dijo go up. Escuchemos. Four. Ahí está la four. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for two blocks and turn left. Thanks a lot. ¿Cuántos blocks necesitas subir? Two or three? Two. Vaya, miren. Y acá está. Primero identifiquemos palabras claves. Oh, go up. Entonces esta descartada. Y luego, okay. Two blocks, three blocks. Escuché la palabra two. Lista. No necesitaba incluso leer todo. Tengamos, okay. Veamos cómo nos fue en ese ejercicio. That's all right. Y ahí nos queda. Por si no lo han completado, cool. Ahí les queda, ¿ok? Great job. Thank you, teacher. Recuerden que el día de mañana, quiero ver qué tema nos solo queda. Solo cogíme un momentito ahí, teacher. Vaya, pues ahí les okay, voy a gracias. Quitar esto acá. Gracias. Arriba. Vamos a quitar sí. Esto. Drugstore.
Número dos. Donde las líneas de los, donde. Yeah. They need drinks. Okay. Avanza a la gas station. It's on the corner. Le da direcciones de las calles. Y la número cuatro. Okay. Go up the street for two blocks. Para sí, mañana. Solo hágamelo para arriba, teacher. Porfa, aquí. Donde están todos los guiones, donde vamos a marcar. Más arriba, yo le voy a explicar. Un poquito más, un poquito más. Bájale. Donde se mira el progreso. Aquí, ese. Dele más. Más arriba, teacher, más arriba. No, ahí se fue hasta abajo. Arriba, ¿ala? Donde vemos. ¿Qué ahí necesita está, ese, ver? Ese, ah, ese. El pro... Solo ah, veo la ubicación donde, del ejercicio. 3.10. Es el 3.7. No, 3.10. 3, ok. Sí. 3.10. Ok. Ajá. Sí, lo busco. Ok, gracias, teacher. Vaya. Mañana, como les dije, vamos a tener detenidamente el midterm exam. Traten de completarlos, teacher, pero no entendí. Mañana lo vamos a hacer. No esperen mañana mis respuestas, no, sino traten de hacerlo. No. Y nosotros explicamos por qué es esa respuesta y por qué no. Ok. Así que clase, miren, 8 en punto, okay. Terminamos puntuales. Okay. Okay. Y hoy estuvo la clase un poco más lenta y un poco más en general. No los mandé a grupos porque a veces es necesario quedarnos acá y que entre todos asimilemos el tema. Okay, class? Thank you for coming. We are going to continue. Bye. Have a good night. Mañana. Bye. Mañana. Blessings. Same to you. Bye. Bye. No puedo salir.